Hola nuevamente. Bien, en este vídeo, en este breve vídeo, vamos a ver el tipo que nos quedaba por ver de los generadores. Vimos Shunt, vimos serie, nos queda Compound. Compound o mixto, lo que tenemos es una bobina de excitación que está conectada en serie con el inducido y otra que está conectada en paralelo al conjunto anterior, ¿vale? Normalmente, esa es la configuración habitual. Es el tipo de generador más utilizado y es el que iremos viendo más adelante también en esta misma tanda de vídeos, en este tema. Iremos viendo más características de estos generadores, son los más importantes. Todo lo que vamos a ver sobre ellos es importante. Si bien los Shunt están obsoletos y serie no se han utilizado nunca, estos son los que sí que se utilizan. Así que son los más importantes. Si nos fijamos en la constitución, lo que tenemos es, bueno, tenemos nuestra bobina del inducido, seguimos el camino, bobina inducido, la carga en serie y en serie con la bobina esta azul. Esta bobina es la bobina de excitación serie dentro del generador compound. Es una bobina que tiene un hilo más grueso y no muchas espiras porque por aquí va a pasar una intensidad bastante alta. Va a pasar casi, casi, casi la misma intensidad que pasa por la carga. Y en concreto, la misma intensidad que pasa por el inducido. En el inducido se produce mucha corriente. El 99% de esa corriente pasa también por esta bobina azul. O sea que tiene que ser una bobina de hilo grueso. Esa bobina azul, esa bobina serie, es la que va a hacer que el generador compound mantenga su tensión aunque le demandemos mucha intensidad. Las cargas que estén conectadas, si le demandan mucha intensidad, esta bobina serie es la que va a ser importante ahí, porque va a hacer que el generador me dé mucha tensión. Y por otro lado tenemos la bobina shunt, que es esta verde. Fijaros, está conectada en paralelo. Tenemos este punto aquí y luego seguimos, seguimos por aquí y ¡pam!, en paralelo. ¿Vale? Como vemos ahí, esta bobina va a ser de hilo fino y de muchas espiras, o sea, va a tener una resistencia bastante mayor que la azul. Esta es la bobina que me va a permitir que, o va a hacer que este generador, cuando le pedimos poca intensidad por aquí, me dé una tensión alta. ¿Vale? Pese a que yo le pida poca intensidad, me va a dar una tensión alta, ¿gracias a quién? A estas espiras de la excitación shunt, de la excitación en derivación. Y bueno, siempre, siempre, siempre el regulador, la resistencia de regulación, mi regulador, siempre se va a conectar en serie con la bobina de excitación shunt. Nunca con la serie. ¿Vale? Siempre con la paralelo, como lo vemos aquí. Esta figura muy importante. Entenderla y saber que está conectado de esta forma. Así que bueno, eso es la resistencia de regulación. Como os decía, el regulador se conectará en serie con el bobinado de excitación en derivación. El shunt, el finito, el que era verde en la figura anterior. Y bueno, de esta manera se garantiza que la tensión generada sea siempre constante, independientemente de las revoluciones y de la carga conectada, que es lo que nosotros queremos. Aunque bueno, ya os digo que el generador compound, por un lado, tiene las virtudes del bobinado shunt, que es mantener la tensión a bajas intensidades, ¿vale? Cuando la intensidad es baja, la intensidad de suministro es baja, me mantiene la tensión. Y a tensiones altas, es capaz de mantenerme a altas tensiones como el serie. Ese serie que realmente no utilizábamos. O sea, el generador serie como tal no lo utilizamos. Pero aquí sí, junto combinado con una bobina en paralelo, la bobina serie sí que tiene razón de ser. Y bueno, hasta aquí este breve vídeo en donde hemos visto un poco cómo es la conexión de excitación compound. Nos vemos en otros vídeos. Un saludo.